Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de la sepsis materna. Por supuesto, en nuestro Norte, que es la prevención de la morbi-mortalidad materna, fetal y perinatal. Recuerden que la sepsis materna es la tercera causa de muerte, es una de las causas que podemos tener mayor medidas preventivas, inclusive mucho más que la preclampsia, mucho más que en el caso de la hemorragia postparto. es una condición la cual podemos prevenir. De ahí la importancia de aplicar todas las medidas necesarias para evitar la sepsis materna y la muerte por este problema tan grave que ha venido aumentando en los últimos años. Por eso es que les quiero hablar hoy acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de las infecciones maternas durante el periparto. Son una serie de recomendaciones ya inclusive estudiadas y que cada una de ellas impacta de manera significativa. En lo que es la reducción de las infecciones en este periodo de tiempo, en lo que es el periparto, y por supuesto, esto va a repercutir en la disminución de la sepsis materna. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud recomienda no rasurar a la paciente de el punto de vista o a nivel público o perineal de forma rutinaria antes de un parto vaginal. Esto es importante porque inclusive algunos kits de parto. Que viene con, con todos los implementos, traen una maquinita de rasurar. Y esto la Organización Mundial de la Salud es clara y no se debe hacer de manera rutinaria. Esto es importante que tengamos en cuenta. En segundo lugar, en los embarazos de riesgo bajo, se recomienda el tacto vaginal cada cuatro horas. Ya esto lo habíamos hablado en un, algún otro video con respecto a lo que es. El, el parto respetado, recuerden aquel video que vimos. El tacto debe ser cada cuatro horas y no cada dos horas, cada hora. Esta medida impacta positivamente en reducir las infecciones maternas. No se recomienda la irrigación vaginal de rutina con clorexidina ni con soluciones ayudadas durante el trabajo de parto. Esto implica mayor, mayor eh, intervención a nivel vaginal, eh, exponemos más a la paciente a nivel vaginal, su incomodidad también es importante, pero de alguna manera no solamente esto afecta la percepción positiva del parto, sino también que, ha que se ha demostrado que no tiene ningún efecto beneficioso a la hora de prevenir alguna infección. Se recomienda la administración de antibióticos durante el parto a las estantes colonizadas por estreptococo hemolítico del grupo B. Esto es importante. En caso de paciente que se confirme a, a nivel de la, de la evaluación eh, que se debe realizar aproximadamente semana 35-36, lo que es el cultivo de secreción y se evidencia la colonización por el estreptococo hemolítico. esta paciente debe ser tratada con antibiótico terapia. De manera profiláctica para así evitar no solamente posibles infecciones maternas, sino también la sepsis neonatal. No se recomienda la profilaxis de antibióticoterapia de rutina para todas las estantes durante el segundo y tercer trimestre, con el objetivo de, re de reducir la morbilidad causada por las infecciones. Es decir, que por ejemplo, eh, es una práctica muy común. Vamos a colocar óvulos vaginales profilácticos, porque la paciente para evitar que se produzca una infección, o vamos a colocar eh, ampicilina por 7 días para disminuir el riesgo de infecciones, esto primero que no ha demostrado tener ningún efecto positivo, y en segundo lugar, que más bien predispone a la resistencia bacteriana y entonces a una posible eh, infección más adelante que no pueda responder a este tipo de medicamentos. De ahí la importancia de no tener este tipo de prácticas. No se recomienda la administración de antibióticos de rutina en los casos de parto prematuro con membranas íntegras. Y aquí es importante tener en cuenta esto porque es una práctica muy común de colocar antibiótico terapia en pacientes con amenaza de parto pretérmino sin evidencia de infección sin tener membrana rota. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que el colocar antibiótico terapia primero que no ha demostrado tener ningún efecto positivo en estos casos y segundo que aumenta la resistencia bacteriana. Se recomienda la administración de antibióticos en los casos de ruptura prematura de membrana. Por supuesto recuerden que a partir de las cuatro horas posterior a la ruptura de membrana hay un incremento del riesgo de infección, no solamente de una infección ascendente con coreamnionitis y posterior infección uterina y sepsis, sino también de infección neonatal, motivo por el cual la paciente con ruptura prematura de membrana debe ser tratada con antibiótico-terapia. No se recomienda la administración de antibióticos de rutina a las gestantes con ruptura prematura de membrana a término o próximas al término. En el caso anterior se refería principalmente a las pacientes pretérminos, es decir, que el RPM pretérmino se debe emplear antibiótico. Ahora, en el caso de las pacientes a término, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de antibiótico -terapia. Esto, sobre todo, por supuesto, en pacientes que no tienen rupturas prematuras de membrana de un tiempo mayor a las 12 horas. Si el tiempo es mayor a 12 horas, la recomendación es utilizar antibiótico -terapia. No se recomienda la administración de antibióticos de rutina en las estantes con líquido meconial. Esto es importante porque la creencia, principalmente de otras especialidades, que el líquido meconial es igual a infección, y entonces hay que dejar al beber al recién nacido en retén patológico o la paciente hay que colocarle antibiótico porque tiene un riesgo altísimo de tener una infección, cosa que no es así. Por eso la OMS es clara y no recomienda el uso de antibióticos en estos casos. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en las estantes a las que se le extrae manualmente la, la placenta. Por supuesto, si la placenta se extrae de manera normal en el manejo activo del alumbramiento, no tiene por qué utilizarse antibiótico. Pero si la placenta no se logra extraer de manera adecuada y hay que aplicar técnicas manuales, en este caso la OMS sí recomienda el uso de antibiótico. No se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en el caso de parto. Instrumental, específicamente o principalmente el uso eh, del vacuum extractor eh, que podemos emplear de manera un poco más rutinaria, inclusive algunos forces que podemos aplicar. En estos casos la OMS no recomienda el uso de antibiótico terapia profiláctica. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en mujeres con desgarros perineales de tercer y cuarto grado. Y aquí hay que ser claro en esto. Que son desgarros de tercer y cuarto grado, es decir, si compromete el esfínter o el recto. En estos casos es importante colocar antibiótico terapia, pero en el caso que la paciente tenga un desgarro grado 2 o un desgarro grado 1, es decir, algún músculo perineal superficial o de la mucosa vaginal, no debe emplearse antibiótico terapia profiláctica. De igual manera, el. La recomendación siguiente que es no colocar antibiótico terapia profiláctica en a las pacientes que son sometidas a episiotomía. Por supuesto en estos casos tampoco se recomienda el uso de antibiótico terapia profiláctica. Recuerden que ya tenemos un video acerca de la episiotomía, los invito a verlo, su uso, la, no debemos usarlo de manera electiva, es decir, a todas las pacientes, sino de manera selectiva. Muy importante tener en cuenta no se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en los partos vaginales sin complicaciones por supuesto toda paciente de bajo riesgo con un parto normal no se le debe administrar antibiótico terapia de rutina se recomienda la realización de una irrigación vaginal con solución iodada inmediatamente antes de una cesárea por supuesto lo que es la, el, el lavado genital que muchas veces lo hacemos ya en quirófano como tal, pero es importante tener en cuenta esto, que es importante hacerlo porque es una medida que reduce el riesgo de infecciones en esta paciente. La elección del antiséptico y el método de aplicación para la preparación de la piel antes de la cesárea debe basarse principalmente en la experiencia del médico con este antiséptico y ese método de aplicación en particular, así como su costo y la disponibilidad. Por supuesto, hay hospitales que, por ejemplo, en el caso nuestro, contamos principalmente con soluciones iodadas, puede ser también soluciones de alcohol, etcétera. Pero esto va a depender, como dice la, la recomendación, de la experiencia de cada centro, los costos, etcétera. Es importante tener esto en cuenta. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina para las estantes sometidas a cesáreas programadas o de urgencia. Y aquí la OMS es clara. En que la profilaxis antibiótica en la cesárea de emergencia reduce significativamente la inf las infecciones maternas y la sepsis materna. ¿Cuál sería la recomendación? Administrar 30 minutos antes de la intervención 2 gramos de cefasolina vía endovenosa. Otra alternativa de 1.5 a 3 gramos de ampicilina sulbactán 30 minutos antes de la intervención. Esta medida por sí misma. Reduce de manera significativa la morbi-mortalidad materna, principalmente producto de las infecciones, producto de la sepsis. Si se va a practicar una cesárea, la administración profiláctica de antibióticos debe hacerse antes de practicar la incisión de la piel y no durante la intervención tras pinzar el cordón, es decir, que esa... Eh, mediano que muchas veces el anestesiólogo ya vas a pisar el cordón, pues colocamos los dos gramos. Esa medida en este caso no debe hacerse de esa forma. La, la, el, lo que es la colocación del antibiótico debe, debe hacerse antes de incidir la piel. Por eso es que eh, la recomendación anterior de los 30 minutos antes de la intervención como tal es importante. No es antes del pisamiento del cordón. Hay que tener esto siempre en cuenta. Para la administración profiláctica de antibióticos, cuando se va a practicar una cesárea, es preferible utilizar una sola dosis de penicilino cefalosporina, como ya le mencioné, a otra clase de antibiótico. Por ejemplo, vamos a colocar meropenem, porque este, el meropenem, bueno, te, tiene un mejor efecto porque cubre estafilococo. No. Esta medida con este tipo de antibióticos no han demostrado, primero, que eh, el costo sería mucho mayor sin ninguna necesidad porque estamos hablando de profilaxis. ¿okay? Y en segundo lugar, que esta medida no ha demostrado tener un efecto positivo, por lo que no, no, la OMS no recomienda el uso de otro tipo de antibióticos de amplio espectro, etc. Como tratamiento antibiótico de primera elección, de la coreamneonitis se recomienda la ampicilina y una dosis diaria de gentamicina. Recuerden que tenemos un video acerca de esto en nuestro canal. La doctora Livia hace una excelente exposición acerca de esto y qué tipo de antibiótico debemos colocar en caso de la coreamneonitis. Como tratamiento antibiótico de primera elección en la endometritis posparto, que sería la infección uterina, se recomienda una combinación de clindamicina y gentamicina. Y para la infección uterina, la primera elección y quien ha demostrado tener un mejor efecto es esta combinación. Muchas veces empleamos otro tipo de medicamento, muchas veces utilizamos antibióticos de amplio espectro, utilizamos el metronidazol, usamos la, las quinolonas, pero quien ha demostrado tener un mejor efecto en este caso, y es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es la combinación de clindamicina con gentamicina. Bueno, estas son las recomendaciones de la OMS que inciden de manera significativa en la reducción de la infección materna y por ende de lo que es la reducción de la sepsis materna y la morbimortalidad por sepsis materna. En verdad muchísimas gracias por su atención. Este es un tema importantísimo. La sepsis cada día va en aumento, la mortalidad cada día va en aumento y es nuestra función intervenir de manera adecuada para así reducir la morbi-mortalidad materna, fetal y perinatal. En verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.